Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. Otra demanda será presentada contra la Administración Federal de Aviación o FAA por su manejo de la investigación del programa Starship de SpaceX en el Valle del Río Grande. El Centro para la Diversidad Biológica afirma que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, o FWS, tampoco midió adecuadamente el impacto del lanzamiento del cohete Starship en las tierras cercanas al lugar de lanzamiento. La demanda presentada por el centro argumenta que el FWS debería haber evaluado el impacto ambiental de la destrucción del lugar de lanzamiento desde que ocurrió el primer vuelo de Starship. La demanda también establece que el sistema de liberación de agua y la plataforma de lanzamiento con placas de acero de SpaceX deben ser analizados por la FAA y el FWS para su uso a largo plazo. La demanda señala que la FAA basó su criterio en la investigación interna de SpaceX sobre la explosión del 20 de abril y por esa razón se necesita un análisis más exhaustivo. Expertos en salud pública están instando a todos a vacunarse durante estas vacaciones de invierno. En las últimas 4 semanas, las hospitalizaciones de personas de todas las edades aumentaron un 200% por influenza, un 51% por COVID-19 y un 60% por virus respiratorio sincitial, conocido como RSV. A nivel local, los casos de COVID y gripe continúan aumentando constantemente, con alrededor de 1,000 casos nuevos de COVID en el área de San Antonio en las últimas 2 semanas. Pero a nivel nacional, según CDC, hasta ahora, en comparación con el año pasado, el número de adultos que recibieron su vacuna contra la gripe disminuyó en más de 7 millones y las tasas de vacunación contra el COVID también son bajas. Elizabeth Allen, portavoz del Hospital Universitario, recordó a los residentes del condado de Bexar que las vacunas los ayudan a protegerse a sí mismos y a los demás. Las vacunas contra el COVID y la gripe están disponibles para la mayoría de las personas. Las mujeres embarazadas, los bebés y las personas mayores también pueden vacunarse contra el RSV. Los agentes de la patrulla fronteriza, por ley, ya no pueden cortar ni mover el alambre de cuchillas colocado en la frontera por la Guardia Nacional de Texas. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dice que los agentes de la patrulla fronteriza no tienen permitido manipular el alambre que abarca casi 29 millas en la frontera de Eagle Pass. Los oficiales solamente pueden mover o cortar el alambre en caso de una emergencia médica. Esta demanda se originó porque agentes de la patrulla fronteriza cortaron múltiples secciones del alambre en septiembre. La agencia afirma que este tipo de cortes se hacen para prevenir que las personas migrantes mueran por deshidratación y ahogamiento. La Oficina del Censo de Estados Unidos reporta que Texas experimentó el mayor crecimiento de población en la nación desde julio de 2022 hasta el julio de 2023. La población del estado vio un aumento de más de 473 mil personas, con una tasa de crecimiento de casi el 1.6%. Texas ocupa el segundo lugar como el estado más poblado de Estados Unidos, después del estado de California. A nivel nacional, la población creció en 1.6 millones de personas. Texas representó casi el 30% de ese crecimiento. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Pablo de la Rosa. Con el equipo de investigación especial más grande de Texas, hemos recuperado más de 13,5 millones de dólares. Protegiendo a negocios como el suyo, somos un socio luchando contra el fraude en la compensación para trabajadores. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor.
con Texas Mutual.